Muy buenas, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo os traigo la guía del Festival de la Cosecha, o como John Hans se nos ha españolizado, la vendimia. El caso, como el evento ya ha comenzado en Oceanía, os puedo traer las misiones de campo, el desafío y también la investigación temporal que entra este jueves, que sería la segunda del ticket de trucotrato este de octubre, ¿vale? Así que vamos a ver qué nos encontramos, porque ya sabéis que tenemos dos protagonistas en este evento: Smolip, que es estreno, y Ponkaboo, que no es estreno vario color, pero si no lo tienes, es una de las mejores oportunidades para hacerte con su versión shiny. Así que comenzamos. Lo primero es que tenemos la fecha. La fecha que tenemos es del jueves 12 de octubre al martes 17 de octubre. Entre medias, realmente el domingo día 15, entraría el Community Day de Timbur, que ya os traeré la guía en otro vídeo, ¿vale? Pero tenerlo en cuenta. Que nos encontramos en este evento del Festival de la Cosecha, que dura eso, pues 5 días y medio. Lo primero es el estreno de Smolip, que lo vamos a poder encontrar en diferentes aspectos. De momento, salvajes. Tenemos a Vesprout, a Execute, a Sunken, a Warpel, a Combi, Siwidel, Codony, Petilil. Tenemos los Flabebés, que en este caso son regionales. El rojo es de Europa, África y Oriente Medio, el azul es el de Asia, el amarillo es el de América. También aparece el naranja y el blanco, pero esos recordemos que son mundiales, vamos a decir. También tenemos a Ponkaboo, que aparece en Spawn. Tenemos a Bonesuit y tenemos a Smolip. La activación no varió color en este evento. Smolip tiene dos evoluciones más, Dolip y Arboliva, 25 caramelos y 100 para la última evolución. ¿Qué hay de interesante en este spawn? A ver, tenemos para Raíz o Gimnasio, es decir, que son buenos dentro de su tipo para hacer mucho daño. Tenemos a Sarina, que es buen planta, tenemos a Victreebel, que es buen veneno, que también es planta veneno. Executor, bueno, psíquico planta se puede utilizar. Florges, parada, tampoco está nada mal. Corgi y Fantasma, los hay mejores, pero bueno, también está ahí. Y Livani, que como bicho, tampoco está mal, ¿vale? Después, sí que tenemos para Liga Super, tenemos a Whimsicott, ¿vale? Por el Cottony. Para Ultraliga, Florges también nos va a venir muy bien. Y para Master Liga, también Florges. Así que apuntar que son los que más conviene. Pero bueno, también os digo que dentro de lo que tenemos, hay alguno que otro igual más raro, ese combi, etcétera, ¿vale? Que además da extra de polvo estelar, por ejemplo. Tendremos ahora a Ponkaboo, que veréis que hay un bonus relacionado con él. No es un mal spawn dentro de lo que cabe. Ahora bien, ¿qué más tenemos en el evento? Tenemos el tema de los bonus. Vamos a seguir por aquí ya que lo hemos tocado. Tenemos que los cebos musgosos durarán 2 horas. Si no tenéis cebos musgosos, no os preocupéis que os van a regalar uno, ahora os lo comento. Los cebos musgosos, además de durar 2 horas, van a traer a muchos Ponkaboos. A su caso, solo el musgoso, sí, solo el musgoso es el que dura 2 horas y solo es el musgoso que atrae Ponkaboos. Y además, tendremos más caramelos de Ponkaboo al capturarlos. Da igual que lo captures de misión, que lo captures de cebo, que lo captures en spawn, pero te va a dar más caramelos. Y esto no te va a venir nada mal, porque Ponkaboo, os recuerdo, que tiene 4 tamaños, ¿vale? Tenemos el pequeño, mediano, grande y extra grande. Y cambian los stats para cada uno de ellos. Acordaros de esto porque igual nos hace falta, ¿vale? ¿Cuál es mejor de los Ponkaboo? Pues ya os adelanto lo siguiente. Ninguno sobresale mucho. Ninguno sobresale mucho, ¿vale? Normalmente se busca el largo, el penúltimo, pero no es, por ejemplo, como Trivenant, que es la evolución de Phantom, su... no es contraparte, pero casi. Trivenant, por ejemplo, es muy bueno en PvP. Gourhaze nos va a costar sacarle provecho. Como fantasma, bueno, pues no está mal. Pero bueno, quedaros con esto de los 4 tamaños. Vamos a irnos a los 2 desafíos de colección, porque sí, son 2 desafíos, ¿vale? El primer desafío de colección será capturar los 4 tamaños de Ponkaboo. Podemos irnos al spawn, a los cebos musgosos. Ahora veréis que también salen de misiones, etcétera. Y bueno, los 4 tamaños. Y evolucionarlos, es decir, evolucionar al Ponkaboo pequeño, al largo, al mediano, al grande, hasta conseguir los 4 tamaños, tanto de Ponkaboo capturados como de Gourhaze evolucionados. Esto os dará 5.000 de experiencia, 2.500 de polvo estelar y un módulo cebo musgoso, que es el que dura 2 horas, atrae Ponkaboos, y luego te dan otro extra. ¿Dónde? En el segundo desafío de Smolip. Estos desafíos, como siempre, son gratis, simplemente tenéis que terminarlos en lo que dura el evento. En el desafío de Smolip os harán capturar un Smolip, que lo tenéis, por ejemplo, en Spawn. También sale en misiones de campo, ahora lo veremos. Y conseguir sus 2 evoluciones, Dolit y Arboliva. Sin más, y os darán 5.000 de experiencia, 2.500 de polvo estelar y otro módulo de musgoso. Vale, las misiones de campo, Asuka, ¿cuáles son? Las misiones de campo son relativamente fáciles. ¿Y en qué consisten? Tenemos 2 misiones que nos dan a Ponkaboo. Esto es importante, porque la misión de capturar 15 Pokémon y capturar 30 nos dará
en principio cualquiera de los cuatro tamaños de Ponkabu. Como os he comentado, cada tamaño tiene stats diferentes, con lo cual, según capturemos el S, M, L, XL, o sea, pequeño, mediano, grande, extra grande, el IV-100 de misión tendrá diferente PC. Por ejemplo, el PC-100 del pequeño son 512. Si te sale 512 el pequeño, es 100% IV de misión. El mediano, 523. El grande, 533. Y el extra grande, 536. Cualquiera de las dos misiones te puede dar cualquiera de los cuatro, ¿vale? Así que, bueno, en un principio parecía que el de 15 te daba el pequeño y mediano y el de 30, grande y extra grande, pero parece que ahora te pueden dar cualquiera de las dos misiones los cuatro. También os puede ayudar esto para el tema del desafío de colección. Después de capturar 10 Pokémon tipo planta te puede dar a cualquiera de los 3 Burmy y usar 5 vallas para ayudarte a capturar Pokémon a Small. Luego, recordar también que tendríamos concursos de Smalley. El 12 y el 13, es decir, los dos primeros días, del 12 al 13, tendríamos el primer concurso. El 14 en principio no tendríamos concursos a simple vista. El 15 tendríamos el concurso de Poképaradas de Timbur, porque es su community. Y el 16 y 17, es decir, los dos últimos días, ya no tendríamos concursos de Smolip, sino que los dos últimos días serían concursos de Ponkabu y Gourgis. ¿Vale? Así que tenerlo en cuenta también. Y ya nos quedaría tocar, porque el evento en sí es esto, es registrar a Smolip, aprovechar un poquito el spawn, misiones, los dos en este caso desafíos de colección, tenemos los bonus. Pero aparte del evento, si compraste o te han regalado la investigación de entrada o trato, ¿vale? Está de octubre, que se puede comprar hasta el día 29, que cada jueves te va a dar una investigación temporal. La semana pasada nos dieron los tres pases premium, en fin. Pues este jueves, ¿vale? Pues este jueves, día 12, te va a dar la segunda parte o la otra investigación temporal de entrada o trato. ¿En qué consiste esta segunda parte? Capturar 2 Pokémon, capturar 4 Pokémon, 6 Pokémon, 8 Pokémon, 10 Pokémon, 12 Pokémon, 14 Pokémon, 16 Pokémon, 18 Pokémon, 20 Pokémon. En total te está dando 10 encuentros con Ponkabu. O sea, todas las recompensas de captura X Pokémon en esta segunda parte de la investigación temporal de pago, de la investigación, son Ponkabu. Y además, la final también te va a dar un Ponkabu extra, en este caso sería tamaño super, y un otro módulo cebo musgoso que se puede aprovechar en este evento. Recordar que esta investigación es la de pago, que no es gratuita, a diferencia, por ejemplo, de los desafíos de colección, etcétera. Y bueno, si la tenéis, pues nada, tenéis para terminarla, eso sí, hasta el 31 de octubre, pero es fácil de hacer. Así que suerte, porque ya vemos que, aunque Ponkabu no va a dejar de salir Shiny, y aunque seguramente Halloween lo repitan con otros muchos más Pokémon, etcétera, este evento está hecho para él. O sea, lo tienes en misiones de campo, lo tienes en spawn, lo tienes en la investigación esta de pago, ¿vale? En cuanto a la raid, en un principio no cambian, porque no se cambia de legendario, sigue Gathador, la mega tampoco cambia, ¿vale? Y ya, creo que no me dejo nada. Y los huevos, que en este caso el evento tampoco cambia los huevos. Así que nada más. Con todo esto que ya tenéis, disfrutar del evento. 5 días para un registro y una oportunidad única para un variocolor raro. Bastante raro. Y con 4 tamaños que a su vez evolucionan otros 4. O sea, si sois coleccionistas os podéis volver locos. Y además creo que es la primera vez que tiene cierto spawn Ponkabu que no aparece con el accesorio, porque el año pasado se activó variocolor, pero tenía un lacito. Así que aprovechar y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo.